Y mientras miles de familias disfrutan de este día de acción de gracias con sus seres queridos, otros pasan el Thanksgiving afuera de almacenes. Escucha esto, esperando trabajo. Yasmín Cherif nos acompaña en el estudio y nos tiene esta historia exclusiva de cómo viven la situación los jornaleros. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marco. Cientos de personas sin empleo salieron a las calles como cada día con la esperanza de ser contratados, pero en este día festivo algunos de ellos recibieron comida para hacer su espera más amena. A veces hay una semana que es buena, que uno va y trabaja 4 días, pero hay semanas que a veces no va a trabajar ni un día. Y cuando ya se acerca la renta, pues está uno bien preocupado porque no tiene el dinero para pagarla. La situación que vive don José es la misma que enfrentan miles de jornaleros que buscan trabajo en estacionamientos de una cadena de venta de materiales de construcción. Plomería, electricidad, hacemos la instalación de casas desde la base hasta terminarla. Pues hacemos de todo un poco. Muchos de ellos son residentes indocumentados, lo que les impide tener acceso a un salario justo y constante. Y no lo hace uno por placer venir aquí a trabajar, a pedirle trabajo a la ciudadanía aquí en la Home Depot. Lo hace uno por necesidad. Para agradecer el esfuerzo y trabajo de estas personas, se otorgaron almuerzos a más de 200 jornaleros desempleados en San Diego en este Día de Acción de Gracias. Sabemos que posiblemente va a ser la única comida hoy o en esta semana. Entonces les traemos comida, les traemos sándwiches de pavo, les traemos fruta, agua y más importante que nada, los escuchamos. En vez de ahorita pasarlo un Thanksgiving con su familia, ¿verdad?, en casa, pasándola en ese calor, ¿verdad?, de agradecimiento y que se encuentren ahorita acá buscando trabajo, la verdad es muy triste. Para el próximo año, estas organizaciones dicen que triplicarán esfuerzos para apoyar a más personas en la misma situación. La meta para el próximo año es hacer 600 alimentos, lo que se dio el día de hoy. Claro que realmente una pequeña despensa de comida nos ayuda momentáneamente, pero el hecho es que nos pudiesen hacer trabajo de una manera digna y honrada, justa, que nos paguen nuestras horas bien pagadas y que fuera un poco más constante. Para las personas que deseen apoyar con donaciones o como voluntarios en este tipo de eventos, pueden contactar a la organización Herencia Hispana California o Gente Unida de San Diego. Regresamos contigo, Marco.